¿Qué creen que sea esta columna de agua? Vamos a ver el video completo. Se trata de una explosión controlada en el Canal de la Mancha. La compañía francesa CMT Pegasus fue la encargada de hacer detonar bombas abandonadas en barcos hundidos en la Segunda Guerra Mundial. Los encargados explicaron que esta explosión fue más intensa de lo que se esperaba. Este asombroso experimento es conocido como hielo caliente. Solo que no es hielo, sino una reacción química. Es un compuesto llamado acetato de sodio. Es una suspensión que se cristaliza a temperatura ambiente. El creador de estas piezas es el escultor estadounidense Anthony Howe, el cual busca crear un ambiente de ciencia ficción con estos objetos al aire libre. Estas extrañas piedras se han encontrado en países como Libia y Egipto. Son consideradas como uno de los materiales más enigmáticos encontrados sobre la Tierra. Son conocidos como los vidrios del desierto del Sahara y para muchos es evidencia de una guerra nuclear prehistórica. En efecto, estos vidrios son prehistóricos. Se han encontrado piezas muy antiguas hechas con este material, como un escarabajo de vidrio o puntas de lanzas utilizadas por cazadores en el norte de África, pero no se formaron debido a una guerra entre extraterrestres, sino a partir, por ejemplo, de una inmensa explosión causada por la caída de un meteorito que habría fundido la arena del desierto en vidrio casi puro. Esta espectacular cascada de lava se encuentra al pie del volcán Kilauea en Hawái, Estados Unidos, y produce fuertes explosiones al entrar en contacto con el agua. Esta impresionante cascada apareció desde que el delta de magma colapsó recientemente. I can say the penguin, their movement of very efficiency. I can fly here, for example, with a very small battery over 2 hours. Estos impresionantes, mitad globos, mitad robots, son producidos por la empresa alemana Festo. El primero que vieron es conocido como el pingüino y el segundo recibe el nombre de medusa voladora. Este extraño gusano con cabeza de martillo fue filmado en Malasia. Es una planaria de cabeza ancha de nombre Bipalium. Aunque es un gusano con forma exótica, no es tan raro como se piensa, ya que se encuentran en casi todos los continentes.
Este sendero peatonal es conocido como el Caminito del Rey y se encuentra en Málaga, España. Adquirió la fama de ser uno de los más peligrosos del mundo, principalmente debido a su estado deteriorado. Actualmente ya fue reparado con el fin de atraer más turismo. Esto que ven es el concurso de ratones robots que se realiza en Japón. Gana el microratón que más rápido logre salir del laberinto. Habría apostado que es algo nuevo, pero esta competencia se realiza desde 1970 y hay concursos parecidos en la Gran Bretaña, Corea del Sur, Singapur, India y en los Estados Unidos. Sé que ya había hablado anteriormente de este fenómeno, pero este video es diferente y asombroso. El fenómeno es conocido como mar de estrellas y es una bioluminiscencia marina generada por fitoplancton conocido como dinoflagelado. Este lugar es la isla de Badajú, en las Maldivas. Las Maldivas es un pequeño país soberano al sur de la India, en medio del Océano Índico. Vamos a revisar videos anteriores. Gracias a los suscriptores John Anderson, Brito Rivera, Edwin Oín, Jonathan Barul, Maximiliano López y Edward G., quienes se dieron cuenta correctamente que este hombre, que podría pasar por fantasma, por algunos, en realidad viaja en bicicleta muy lentamente debajo de un impermeable, y por ello da la impresión de que flota. Gracias por llegar al final. Si te gustó este tipo de videos extraños, comenta y suscríbete.